Hey, tú. Sí, tú. Le hablo a la DC que no llega a los 60 minions a minuto 50. Le hablo al mid que ni con la Q de Annie, ni la pasiva de Zed, ni la E de Malzahar juntas puede farmear un solo canon. Por eso el día de hoy te traigo la mejor guía de farmeo en tan solo 7 minutos. Después de esto, no vas a tener excusa que perdí mis partidas. Vas a ganar todas. Empezamos. Mira, papu. Oh, mamo. Bueno, me importa un Hay 4 tipos de minions, ¿ok? Están los cuerpo a cuerpo, los magos, que son los que salen siempre. De vez en cuando va a salir un canon que aguanta mucho y pega demasiado. Si hay un inhibidor destruido, en vez del canon va a salir un super minion que aguanta más que Orn, pega más que Veigar y te da el mismo oro que un canon. Bueno, es hora de abrir la herramienta más útil que nadie usa. Escoge a Soraka, inicia la partida y ve a mid. Espera a que los minions lleguen y a lo siguiente. Intenta pegarle el último básico a todos los minions que estén a punto de morir. ¡Ojo! ¡Solo básicos! ¡Hijo de perra trampos! Tienes que hacerlo sin fallar un solo minion hasta minuto 10. ¡Ay! ¡Que algunos minions se mueren al mismo tiempo! ¡Es imposible! ¡Pues por eso estás practicando! ¡Y la herramienta de práctica! ¿Por qué Soraka? Porque aparte de que tiene uno de los básicos más lentos del juego, también es de los que tiene menos daño. Si completas el reto, ¡muy bien! ¡Eres mejor que el 83% de este juego! Ahora te toca probarlo en partidas junto a 9 monos de mierda. Mira, vamos a hacer cuentas. Yo sé que no es tu fuerte, pero hagamos un esfuerzo. En el juego temprano, en early game, hasta minuto 15, los peleadores te dan 21 de oro. Los magos te dan 14 de oro. Si matas a los 6... En total son 6, 3 y 3, significa que te llevaste 100 de oro. A ver qué se puede comprar con 100 de oro. Un centinela de control, que te ayuda a controlar el mapa, 2 pociones, y con un poquito más una poción reutilizable, que te da sustain, aguante en línea. No, no sirve para nada farmear, ¿no? Y solo estamos contando una oleada. 3 oleadas equivalen a un asesinato, a una kill, y eso sin contar los cannons. Entonces, yo creo, desde mi perspectiva, que sí sirve farmear. Es difícil farmear, sobre todo en early game, con algunos campeones. Y no hay peor castigo que te metan toda la oleada de abajo de torre siendo uno de estos campeones. Entonces, acá te van los super tips para que no te metan tanto a la pick. Si logras el punto 2, sabrás calcular el daño que te falta para llevarte cada uno de los minions. Los peleadores aguantan 2 torretazos. Luego de eso, les das un básico. Los magos aguantan un torretazo, pero para llevártelo necesitas 2 básicos. Intenta darle uno antes de que le pegue la torre y otro después para llevártelo. Los canos aguantan 7 torretazos, pero suelen venir dañados. Este sí que no te puedes permitir perderlo. Teniendo el daño de tu campeón calculado y usando habilidades, puedes asegurarlo. Ahora olvida todo lo que te he dicho. De vez en cuando van a salir personas que saben jugar este jueguito y te van a denegar todo lo que puedan. Significa que si te acercas a farmear, o te matan o te dejan tiritando, por lo que tienes que vaquear y te van a empujar toda la oleada. Lo único que puedes hacer es esperar, ser paciente, si puedes rota, si puedes guardea. Por supuesto, tienes que estar lo suficientemente cerca de la oleada para conseguir la experiencia. ¿Entendido? Si eres de los que deja de farmear a minuto 15 y empieza a querer sacar kills por el resto de la partida, te odio y espero nunca llegues a oro, ni a plata, ni a bronce. En las partidas nunca dejas de farmear. Sale un dragón, empuja tu línea. Vas a ser heraldo, empuja tu línea. Sale un varón, empuja tu línea. Van a hacer teamfight, empuja tu línea. Vas a empujar línea, empuja otra línea. Aparte del oro que vas a sacar, vas a meter una cosita muy chiquita, muy poquito importante, llamada presión. Y por lo tanto, el equipo rival no solo va a estar pendiente de contrarrestar un objetivo, sino de también quitar presión. ¡Wow! Está bien, hay ocasiones en las que tienes que rotar por huevos para que no maten a tu jungla, para quitarle presión a la botlane, para matar al jungla contrario. Y por lo tanto, tienes que atenerte a perder un par de minions. Es para un bien mayor, tranquilo, cálmate. Más daño significa farmear oleadas más fácil, pero hay ciertos ítems para que no seas un puto cono sentado en la línea por los siglos de los siglos, amén. Acá hay unos cuantos. Está el Static, el Huracán de Runan, el Bebedor, el Rompeavances, las 2 Hidras, el Eco de Luden y la Gida.
Acá te veo algunas marcas de tiempo en las que tienes que alcanzar la cantidad de minions que te dé. Si no puedes cumplirla, siempre hay otra opción. Empieza a cocinar. Al minuto 10 tienes que conseguir entre 70 y 80 minions. A minuto 20 tienes que tener de 150 a 160 minions. A minuto 30 tienes que conseguir de 230 a 250 minions. Y a minuto 40 tienes que tener mínimo 300 minions. De ahí en adelante ya estás full build, no te importa nada más. Y con esto concluimos la guía de farmeo. Si sigues todos estos pasos al pie de la letra, te aseguro que serás un 200%... ¡No! ¡Un 400% mejor jugador de lo que ya eres! Recuerda que farmear 3 oleadas significa una kill y mucha experiencia, por lo que puedes marcar una diferencia en la partida si lo haces bien. Luego de esta guía te espero en Master, en Grandmaster o en Challenger. ¡O al menos que me dejes un like! Gracias, mi amor. Te quiero mucho. Un besito y suerte en lo que queda de temporada. El exceso de farmeo puede ser perjudicial para tu partida. Prohíbes el expendio de canons a menores de plata 4 y a main supports.